Muy buenas noches, los saludo acá desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde hace pocos minutos el gobierno nacional, que tiene acá su puesto de mando unificado, entregó un balance acerca pues de la intensa sequía por cuenta del fenómeno del Niño que se está viviendo en las distintas regiones del país. Los datos más recientes señalan que son 117 municipios los que están en riesgo de desabastecimiento de agua, por lo que en las próximas horas serán más de 1.100 carrotanques los que saldrán a abastecer estos municipios que se encuentran en riesgo de desabastecimiento. Uno de los anuncios más importantes es que se va a instalar un puesto de mando unificado en la selva amazónica. Nos acompaña a esta hora en Noticias 1 la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien nos va a ampliar este tema. Ministra, bienvenida a Noticias 1. ¿Y de qué se trata este puesto de mando unificado y por qué lo van a instalar? Bueno, lo que se activa es el plan de la selva amazónica, que ya viene trabajando en lógica preventiva, pero que se activa para el mes de febrero, en donde las condiciones hidrometeorológicas en la selva van a ser más complejas. Esto significa un trabajo con las comunidades, las juntas de acción comunal, los alcaldes, las gobernaciones, pero también la puesta en marcha del avión Hércules, que es el que está diseñado precisamente para los terrenos planos como el de la selva, y la cooperación que esta semana ya se logró consolidar con Perú para poner a funcionar el Hércules para incendios forestales. También anunciar que ya están los ingenieros en Colombia para la reparación del otro sistema que entraría también a funcionar en este momento en febrero, precisamente cuando empezará las temperaturas altas y la sequía más fuerte en este territorio. Ministra, gracias por acompañarnos en Noticias 1. Estaremos ampliándole esta información a nuestros televidentes en nuestra emisión de las 8 de la noche.